¿Qué tal? Muy buenas noches. Faltan solo un par de horas para que se inicie aquí en la Corte Internacional de Justicia la semana de alegatos orales en este juicio en que Bolivia ha demandado a Chile para obligarnos a negociar una salida con soberanía al Océano Pacífico. Vamos a ver si durante estos alegatos la Corte atiende los elementos de derecho, de jurisprudencia que va a presentar nuestro país, o también escucha con atención lo que la delegación chilena considera también elementos político-comunicacionales que pasan por la presencia del presidente Evo Morales acá en La Haya, en un hecho que algunos consideran inédito, o situaciones como la vigilia que ya vamos a revisar, con la que desde Bolivia están esperando estas audiencias, o la protesta que durante esta jornada hubo de un grupo de ciudadanos bolivianos que viven en Europa y que desplegaron una bandera del mar en la puerta del tribunal. Lo vemos en la nota de Francisco Moreno. Mar para Bolivia, mar para Bolivia, mar para Bolivia. El viento de La Haya hizo flamear las banderas que estos bolivianos se extendieron frente a la Corte Internacional de Justicia. Y no solo se trataba de un emblema de la vecina república, también extendieron la denominada bandera marítima. La Corte Internacional de Justicia es justicia. Justicia para un pueblo bueno que necesita una salida al mar. Es una necesidad para que Bolivia pueda progresar. No solamente Bolivia. Al progresar Bolivia, América Latina también progresa. Chile comprometió a Bolivia de que iban a negociar, pero Chile no quiso en su tiempo. Entonces se llegó a un juicio para pedir que está obligado a negociar. Viajaron desde distintos puntos de Europa a Holanda para seguir la intervención boliviana. Alrededor de 500.000 habitantes tiene esta ciudad holandesa que alberga la Corte Internacional de Justicia, que dentro de un tiempo deberá entregar un pronunciamiento jurídico a la demanda de Bolivia. Por lo pronto, este lunes, las delegaciones de Santiago y La Paz estarán frente a frente cuando a las 6 de la mañana, en hora chilena, se dé inicio a los alegatos. En las horas previas a la apertura, el presidente Evo Morales encabezó una reunión almuerzo con la delegación oficial y el equipo jurídico de La Paz, que este lunes se expondrá ante la Corte. No hubo acceso a los periodistas chilenos, solo ingresó una cámara oficial. La gran pregunta es si Evo Morales intervendrá en la audiencia. La presencia de un mandatario en los alegatos en La Haya es un hecho inédito. Si lo piden ustedes, muy bienvenido. Esas han sido las únicas palabras que el presidente Morales ha planteado a la prensa chilena. Durante la jornada de este domingo compartió en Twitter el video de un rap titulado La batalla en La Haya. Y espero que Chile entienda que no puede ya negar que existe un tema pendiente, que estamos condenados a entendernos. Y nosotros tenemos una posición monolítica y unida, y los que están hundiéndose en un mar de contradicciones, son los chilenos. A solo unas cuadras de allí, el canciller Roberto Ampuero se reunió con el agente de La Haya, Claudio Grossman, y el equipo de abogados internacionales que intervendrán el próximo jueves y viernes. El ambiente en el equipo, dicen, es de tranquilidad, dado el nivel de argumentos jurídicos y el grado de preparación de los juristas que representarán a nuestro país. Aquí no hay ni un centímetro cuadrado de territorio chileno, de soberanía chilena, que esté en juego. Aquí la soberanía de Chile está segura, nosotros estamos muy tranquilos y por lo tanto vamos a hacer lo que corresponde hacer, ir a defender nuestros intereses ante la Corte Internacional de Justicia. Tenemos un equipo muy sólido y siempre hay que establecer cuáles son los criterios que permiten juzgar eso. Un criterio es su conocimiento y experiencia. Ustedes tienen la descripción de ellos, bastaría señalar que están entre los graduados de las escuelas de derecho más importantes del mundo. Durante la noche de este domingo se sumaron a la cita los parlamentarios que integrarán la delegación oficial de Chile. Lo que aquí se está discutiendo en particular es si Bolivia tiene el derecho a obligarnos a una negociación con cesión territorial de soberanía. ¿Su opinión de mar por territorio la mantiene? Al decir mar por territorio, no, yo lo que he dicho, que ha habido sucesivas conversaciones entre las partes, donde Chile siempre manifestó su voluntad de conversar con Bolivia. Tomca, Cansado Trindade. Vienen horas intensas para ambas delegaciones. A las 10 de la mañana de Holanda, 6 de la mañana en Chile, comenzarán los alegatos frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Todavía es una incógnita si mañana lunes el presidente Evo Morales va a intervenir o no en la Corte, si va a hacer o no uso de la palabra. Para la delegación chilena, para el propio canciller Ampuero, esto podría incluso jugar en contra de la posición boliviana. Se lo consultamos a nuestro agente, el abogado Claudio Grossman, respecto de la presencia de Evo Morales aquí en Holanda y también de los parlamentarios chilenos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo siempre he sido renuente a comentar lo que hace Bolivia y su presidente. Le quiero decir que a mí me parece muy adecuada nuestra manera de actuar, que es con sobriedad frente a la Corte. O sea, ¿Bolivia no está siendo sobrio? Mire, yo le puedo decir y reitero, Mauricio, que nuestra sobriedad y tratar con respeto a las instituciones, nosotros, es una cosa muy importante y que tiene sentido. Usted tiene una larga experiencia en organismos internacionales. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, ¿hay precedentes que en medio de un litigio de esta naturaleza haya ido el gobernante de turno a estar allí presente en una de las dos posiciones? Mire, no conozco de un precedente en que haya ido un presidente. Y creo que... Lo que pasa, perdón, es que esto podría ser considerado por algunos como una politización de la causa. Claro. Yo creo que eso es absolutamente legítimo, que algunos piensen que es una legitimación de la que es un intento de politización. Pero desde nuestro punto de vista, le reitero, Mauricio, lo que corresponde es plantear con fuerza y solidez nuestros argumentos. Argumentos basados en el derecho internacional. Ya, pero es que la propia presencia del presidente Evo Morales y de otras autoridades políticas no podría favorecer o perjudicar una u otra causa desde el punto de vista del derecho internacional. Mire, tal como le planteé, Mauricio, nuestras opciones son la sobriedad, no simplemente por reflejar a nuestra política exterior, sino porque creemos que esa es la mejor manera de presentarse ante la Corte Internacional de Justicia. Y desde ese punto de vista, la presencia también de parlamentarios chilenos acompañando a la delegación que usted encabeza junto al canciller. Eso no tiene problema, porque siempre han habido parlamentarios que pueden ir o ex cancilleres. Lo que es nuevo, novedoso, es la presencia de un presidente en ejercicio. Y eso, como le digo, aunque soy renuente a comentar esas cosas, pero no tiene precedentes y de alguna manera los precedentes muestran un camino a seguir. Y como le digo, es muy legítimo que la gente se pregunte qué impacto tiene eso frente a la Corte Internacional de Justicia. Recordemos finalmente que durante las próximas dos semanas vamos a estar escuchando los argumentos tanto de Bolivia como de Chile, pero todavía no se va a entregar una resolución final. Esa podría llegar recién hacia fines de este año, cuando vuelvan a reunirse los integrantes de la Corte Internacional de Justicia. De todo ello, por supuesto, les vamos a estar informando desde muy temprano, 6:15 a.m. Volvemos a estar con ustedes en directo desde Holanda. Junto a Francisco Moreno, junto a Jean-Pierre Salinas en las imágenes, soy Mauricio Bustamante. Nos reencontramos en un rato más desde La Haya.